un acuerdo de cooperación de beneficio múltiple. Pero el más beneficiado de este acuerdo vamos a ser nosotros, porque nos va a permitir ampliar espacios físicos que hoy para nosotros son imprescindibles para poder seguir desarrollando los planes y proyectos que tenemos en el tribunal. Las condiciones están dadas para que podamos ampliar nuestras áreas de trabajo. Igualmente, buscarle, diríamos, también al mismo tiempo más eficiencia a nuestras responsabilidades, pero también contribuir lo que es la calidad de los empleados. O sea, es un ambiente más, diríamos, más amigable, más compatible con ellos.